estábamos presentes ahí, mi hermano y yo, y nosotros fuimos los que los auxiliamos en conjunto con los vecinos para poder traerla acá al hospital de Huaral. ¿Y el hospital hizo, digamos, el apoyo necesario? ¿Les ha apoyado en algo? Sí, nos apoyó por lo de que mi mamá tiene el SIS y está cubriendo unas partes de los medicamentos, pero hay hay cosas que no nos apoyan. Ahora, ¿necesita todavía transfusión de sangre o no? Sí, son 11 unidades que le han pasado y son 22 personas las que necesitamos para que se pueda devolver la sangre al banco de sangre. Y ahora en su recuperación no sabemos si va a necesitar aún más sangre. Ahora, ¿qué sabe de tu papá? Actualmente está prófugo, no sabemos nada de él. O sea, prácticamente le ha dejado al abandono a tu mamá, a ustedes, a sus hijos. Sí, estamos en el abandono. ¿Pero parte de las autoridades, lo de la denuncia, ha procedido? Sí, ha procedido porque ella nos tomó la declaración a mí y a mi mamá, pero vamos a ver, me dijeron que es un proceso y vamos a ver qué puede suceder. Pues, ¿no? ¿Aún hay orden de captura para que la ponga? Sí. Sí, ya hay orden de captura. Yo he ido a visitar a la señora y ya está un poquito mejor, pero de todas maneras le han vuelto a operar y necesita una tomografía también. Necesita su tomografía para que lo vean cómo está por dentro. Nosotros también, yo quisiera que todos se pongan la mano al pecho, nadie está libre de nada, ¿no? Que le apoyen, porque quizás ahora le pase a mañana a uno de nosotros algo, por eso uno no debe quedarse callado en nada. Nada, hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Las mujeres. ¿Según usted cuántas madres de familia han llegado acá a apoyarlo? Ahí hemos venido como 9. Sí, del salón. Ajá. Si llamar a la población de que se pongan la mano en el pecho y que apoyen a esta niña más que todo, que tanto lo necesita y que se acerquen a donar sobre todo, y el apoyo económico también que le hace mucha falta porque es sola, ahora está desamparada de sus padres. Y bueno, la verdad que no puedo más. Estamos tratando de hacer una apoyada para poder recaudar fondos para los análisis que le van a poder hacer a mi mamá para ver su mejora. La actividad se está programando para el día de mañana, viernes 21, a las 2:30 de la tarde en la Caporala 2. Caporala 2, ¿no? Ajá. ¿Algún número telefónico? Sí, 956-83-3376.